sale. Me dio miedo. Ahí yo ya perdí, pues dije yo, ni modo. Te va a ir más peor, le decía yo, jacarrera, te va a estar cara, le decía yo. Mejor parate. Y yo no le dije. En la mata no se corría porque le daba pena. Si él solo es español y es olímpico. Que vos solo hablas español y solo habla inglés. Only Spanish. Only English or her language. No, pero ella no habla bastante español. Es que Luis, no, she understands a lot. Hace como mi mami, como ella no oía, ¿verdad? Pero mi mami, ella sabía que le estaba diciendo usted cuando hablaba. Le leía los labios. Le estaba viendo la boca y ella le contestaba. Así está usted con ella. Así, a mí me costó enseñar el español a esta señora que está aquí. Yo tú eras muda cuando yo te conocí. Muda, no. Pero eso no te impidió, ¿va? No, pues no. Yo pretendí que era muda. Todavía eres muda. Para callarlo, ¿verdad? Todavía eres muda. Who's in the telephone? Oh, ok. Y yo leyendo el español, espérate. Me acuerdo aquí porque yo le oí que... ¿Y cómo hiciste para enamorar a esa mujer americana y vos no hablas nada de español? ¿De inglés? Ah, tocando y hueliendo. A mí le pasó a él. Hasta los días. Ahí le pasó a tocando y hueliendo. Hasta los niños de reír, ¿ves? ¡Gracias! ¡Qué de padre! No. ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Un poquito? No, ¿quieres más? No, ¿quieres más? No, ¿quieres más? ¿Quieres más? Dale, mi gordito. A este lo estamos enrollando. ¿Cómo hizo para? No, pero... mi mamá queriendo ver. La no entiende ella. Mi mamá iba a la tía Marina. María. ¿Quién es María? Una que sale en YouTube que le dice, díganle hola mis sobrinos. ¿Cómo es? Hello, my sobrino. My sobrino. En Is the spelling on him? Because I didn't bring extra clothes. Tiene que pagar peaje. Y por el dolor, solamente se lo pasaba. Solo en depresión. Ahí tenía depresión, va. Claro que sí. ¿Por qué estás engordando este? Para en diciembre. Te lo voy a estar en diciembre. Pásame unas semillas. ¿Sí? Gracias. ¿Qué estás a comer primero? ¿Cómo vas a estar con el seso? ¿Cómo vas a estar con el seso? Imagino a Belé. ¿Qué pasó? Si en Navidad no ofrecen tacos, no coma. Tacos al pastor vamos a hacer. Si le ofrecen tacos y no vean chorizo es porque ya lo hartaron. Dice que le choricito. Ah, que de chiquito.
Longaniza. No, butifarras, hombre. ¿Por qué te lo dije? No, la butifarra es chiquita. ¿Y a vos te gusta la butifarra? Hay un señor que trae. ¿Qué es eso? Como chorizo, pero cuando vos lo mordes bien, pero bien. ¿Con tortilla tostada? Cuando iba a San Martín, la Susana. Nunca lo he probado. No puede ser que hayas ido a Cojute. No, Cojute, que eres el, perdón, Cojute. Y no te hayan llevado a comer butifarra. Yo no sé qué es Cojute. Es como los choricitos, pues. Es un chiquito, pero. Pero como los ponen a negro. Negro. No, no son negros. Sí. No, esos negro. Son longanizas. Negros. No, la negro. Longaniza es la larga. Sí, la butifarra es negra. Ahí en Cojute, hay una en la esquina del parque. Ajá, ahí está el punto, el ex punto. Ahí donde venden los. Y compraba tortillas. Compraba tortillas y en todo lo que llegaba de ahí a la calle no le bajaba. Él no, y el mismo. Casi no cocinan el cabo. Y el que trajo. Veamos. Luis. ¿A dónde me gusta? El que trae. Luis. ¿En qué es mi hombre? Sí. No son grandes. El que trae concha no trae butifarra. No sé, fíjate. Voy a preguntar. Yo un día voy a ir, pero a la temporada de la mona. ¿A vos, Matthew? ¿No te gusta a mí? A mí me lo... Tengo años de no comer la mona. ¡Mira el niño! ¡Oh, oh! ¡Mira! Es que ahora me manda bien llorón. Está enfermo, Oye, es que Gresson cuando se enoja. Pobrecito, mamá. Hasta que le pasa eso. ¿Qué pasó, mi amor? Ajá, hasta lo que le pasa el solo. Porque si lo chinea, siempre yo. ¡Vaya, agarra! Ya. Y como tiene mamitis también. Y porque mira con la mamá. Estos dos días que yo lo pude dar. Me desespera. Oh, claro que sí. Porque conmigo llora con la mamá. No, la mamá lo agarra. Pues, así es conmigo, pero como ella le tiene el consolador, ella la. Cuando no, llego yo, la señora Luisa dice, ya siéntate y dale. Porque él me lo busca, él llora para yo darle tensión. Sí, porque para yo... se lo doy. Mire, tome este encarguito que quiere de eso, que anda ahí. Y se duerme. Claro. Y que tiene duerme. Sueño ahorita también. Pobrecito. Quería ver. Y Matty loco para jugar con él, pero como no se sienta todavía. Matthew! No te van a agarrar. ¡Cookie! ¿Ah? Porque los dos tienen su carácter. Sí, lo que pasa es que él está chiquito y no sabe todavía. Sí. Eso digo, eso que Matthew está tan ya ansioso de ya que se pueda jugar con él. ¡Que déjala a él, a ver! ¡Mami! ¡Cabi! Es la verdadera que le quita. ¿Se ha pintado o anda colorada? No, se chapuda. ¿Quiere un calor? No. Es bueno. Ajá. Sí. Ya. ¿Qué pasó? Sí, la piel de. ¿Y tu bobo? Bien cedido. ¿Y tu bobo? ¿Qué pasó? ¿Y tu bobo? Vamos a ver. ¿Y tu bobo? ¿Y tu bobo? Vamos a ver. ¡Pla! Y el que está un viejito. Hasta luego, los viejitos. ¿Dónde? ¿Quién viene? ¿Ah? Matthew. ¿Ya? Matthew. ¿Qué pasa? ¿Y qué usted? ¿Verdad? Buena gente. Coffee. No, Luis, un poquito más ya va a caminar. Sí. Porque él trató de subirse, bajarse de ese sillón. No. Lo agarré de una mano y se paró. Como si va a caminar. ¿A quién? A Matthew. Ya está ahí. Ya está ahí. Ya está ahí. Ya está ahí.
The Matthew looks like he's gonna get ready to walk. ¿Quién puede no comer toda la pica de mi amiga? Mami, así te va a ser. ¿Quién puede no comer toda la pica de yo? Ah, de veras. Yo estaba diciendo, es como un año que yo siempre hago, porque la gente me mira cómo me no le falta la salsita picante. La yo traía salsita ahí. No, pero la pupusa. Le digo la de bote. No, la de bote. La de bote. Oh, la de bote. ¿Cómo que llama el chile eso? De Jalisco. No, yo le hago salsita así como la de la pupusa para el tamaño. Para no ensuciar su sangre. Yo tampoco para los tamales. ¿Sí? Solo los de lote, ¿no? ¿No te gustan los de pollo? No. ¿Ni pisque? Ni pisque. ¿Por qué ahí? ¿Ves que no tengo? ¿Pisque? ¿Samales pisque? Sí, pero ya lo hago. Sí, lo he comido, pero no me gusta. Tal vez. ¿Pero usted le echa, cómo se llama? Cal. Ah, mira, cal. De la mamamita. Con limones, yo con limón me los puedo comer, pero... A mí me gustan los tamales de elote, los de pollo, los de pico. Preguntale a ella si le gustan los de elote. Cuatro o cinco se comen una hora de... ¿El qué, Luis? Tamales de elote. Tamales vos. Comen sus cuatro o cinco con crema. Ajá, fritos me gustan a mí. Fritos a mí así. Yo no, yo no. No soy loca para los tamales de elote. Yo tampoco. Para el maíz, no, yo no soy a mí. Y a veces sabe que calentado. Cuando yo estaba calentado, como la niña más pequeña suya. No tenía un plátano frito y tenía que ir a sacar ese maíz camagüe para hacer tortilla. Ese olor a ese maíz, ay, ya, me daba un... ¿Sabe qué hacía yo? Y agarraba las tortillas y me iba para andar las vecinas. Que me cambiaran las tortillas de maíz nuevo por de maicillo. ¿De maicillo te prefería? De maicillo prefería yo eso. Y no de ese maíz tamagüe. No me gusta el olor. A mí los tamales de elote no mucho. Pero de pollo, de gallina, los piques. Para que vaya ahí. Te me jode, mira vos. Me dice, préstame el vacuum. Me puti, se lo doy y me lo está jodiendo. Una joda. No, pero viene a comprarse un vacío. No he comprado de día. No, mi hija, acabamos de pasar. No, no, no. Estamos así en brazos cruzados. Pero tiene lo más necesario. Bueno, no necesitas. La cama. La cama. Es cierto. Pero lo más necesario. Y el bote de Nike. Que le dan a, ¿cómo se llama? A Marco. A Marco para que se duerme y no sienta. Y si Marco él está en su cuevita ahí. Pero oye. No es lo vecino de arriba que va a oír. No le preguntaste a Marco, no le preguntaste a Marco si escuchó. No, ahora es Marco, está viendo. No. Oh my God. Doña Luisa, yo recién venido aquí. Ay, sí. Yo también.